Después de las primeras lluvias de la temporada, brota el hongo que es consumido en la zona de Tuxtla Gutiérrez y sus periferias. En las afueras de los mercados públicos municipales, comienza la venta del hongo moní, cosechado debajo de un árbol que es conocido como nangaño. Es un hongo comestible de la depresión central, en donde precisamente en los meses de junio, julio y agosto se logra encontrar en los mercados de Tuxtla con un precio muy económico, ha estado muy estable, te cuesta 20 pesos la medida, los hongos están bastante grandes y bastante carnosos. Dentro de las preparaciones más usuales que se hacen aquí en Tuxtla, pues la gente lo acompaña con pollo, con puerco. Debido a los incendios registrados en meses pasados, en distintas zonas de la depresión central de Chiapas, el ecosistema donde nace este hongo estuvo amenazado, al igual que su consumo. Este año también, por desgracia, en la quema de los cerros, pues platicábamos que las esporas, las semillas, pues también fueron destruidas, ¿no? Y ahorita en donde está brotando, pues es en las zonas donde se salvó de las quemas y han podido encontrar esta variedad sin limitarse, ¿no? Realmente sigue habiendo bastante abundancia, un precio muy justo, la gente lo busca demasiado. A pesar de que en Chiapas existe una gran oferta de hongos, el chef comentó que hace falta difusión e información de este producto de temporada, ya que gran parte de la ciudadanía le tiene cierto rechazo debido al desconocimiento de su consumo. El miedo siempre ha existido, ¿no? Por desconocimiento, como bien dices, no somos curiosos de irle a preguntar a un biólogo cuáles son las características de un moní. Sí sabemos, tenemos 200 variedades de hongos y nada más, ¿qué te gusta? El 30% lo consumimos. Lo demás desconocemos porque no tenemos inculcado el consumo de hongos. El experto en artes culinarias expuso que este hongo puede prepararse de distintas formas y aprovechar las propiedades que ellos ofrecen por el precio accesible con el que se pueden comprar. Lavarlos bien y los puedes saltear con un poquito de mantequilla, le puedes poner especias, gratinarlos con queso, son muy ricos. Y la verdad es que es otro elemento tuxtleco de los que realmente quieren conocer sus costumbres. Yo creo que aquí pueden venir a probarlo. Hemos podido detectar también que hay un moní que le llaman colorado, el moní rojo, que casi no es común de verlo, pero es también muy rico y muy recomendable. Por el costo de 20 pesos es un manjar sumamente económico y que estoy seguro que a cualquiera de la familia le va a gustar. Los invito a que los consumamos, a que respetemos también los precios locales, porque es pesado con el calor irlos a buscar, ¿no? Adentrar un poquito al monte. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomir.